La cultura de los aztecas es importante porque ha influido mucho la cultura mexicana. Lo que era Tenochtitlán es ahora la Ciudad de México, la capital de esta nación. Su gente es una mezcla de los europeos y los indígenas y combinaron sus culturas y ideas para hacerse uno. Un ejemplo de esto es la bandera de México, que hay un águila con una víbora en su boca. Este es un mito de los aztecas que les inspiró a hacerse su ciudad sobre el lago Texcoco. La historia de los aztecas. Los aztecas eran una gente indígena que vivía en el centro de México en los siglos 14 y 16. Tuvieron un gran imperio que consistió de tres partes: Tenochtitlán, su capital, los alcaldes de Texcoco y los tepanzas de Tlacopan. Cuando se oye la palabra azteca, muchas veces una persona piensa en la ciudad de Tenochtitlán y su gente. Esta ciudad estuvo sobre el lago Texcoco y fue el hogar de miles de personas. Fue una ciudad muy desarrollada y tuvo su propia cultura muy avanzada. El gobierno de los aztecas fue dividido en ciudades-estados administrados por reyes. Estos ciudades-estados se comerciaron ambas cosas necesarias, como telas y comida, y cosas de lujo, como la joyería y metal. En el sector comercial y su economía, usaron los frijoles como dinero para compras pequeñas. Por ejemplo, un conejo costó 30 frijoles, un huevo costó 3 frijoles, y un tamale costó solo un frijol. Para compras más grandes, usaron una pieza de tela de algodón llamado cuachtli. Tuvieron supermercados en las calles donde vendieron cosas de todo tipo de los granjeros a las mercaderes. Los aztecas tuvieron un sistema de transportación que incluyó calles con lugares para descansar y comer cada 10 a 15 kilómetros. Tuvieron un sistema de comunicación en que mensajeros viajaron por las calles para dar noticias a las ciudades-estados. La ciudad de Tenochtitlán fue construida sobre el lago Texcoco y fue dividido en cuatro partes llamadas campanas. Hubo un sistema de canales entre la ciudad para transportación. En el centro de la ciudad había un gran templo y toda la ciudad fue situada cerca de él. Crecieron las cosechas en jardines flotantes llamados chinampas para conservar espacio en la tierra. Los aztecas construyeron edificios hechos de madera y piedra y hubo viviendas, templos, catedrales, escuelas, un zoológico y más. La cultura de los aztecas es muy interesante. Tuvieron un sistema de casta en que los pilis fueron la clase alta de nobleza. En el medio fueron los cualetín, que fueron la clase obrera. Los tlactoquín fueron los esclavos y, muchas veces, fueron prisioneros de guerra. La educación fue importante a los aztecas y aunque los niños fueron educados en casa, a la edad de 15 años todos fueron a la escuela. Los artes fueron importantes también, especialmente la poesía. Durante periodos de paz, los guerreros escribieron poemas. La cosa más importante de los aztecas y la cosa que llevó a su ruina fue su religión. Creyeron en muchos dioses diferentes como dios de la guerra y del tiempo. El aspecto más sorprendente de su religión fue su creencia en el sacrificio de los humanos a los dioses. Sacrificaron los corazones de humanos en el altar todos los días para complacer a los dioses. También creyeron que el dios Quetzalcóatl iba a regresar un día para ganar su ciudad. Fue por esta creencia que le dieron la bienvenida a Cortés, lo creyeron el dios, sin saber que él había venido para conquistarlos. Era Hernán Cortés que produjo la caída del Imperio Azteca entero. Él era un rico aventurero de Extremadura que estaba viviendo en Cuba debajo del gobernador Diego Velázquez. En el año 1518, Velázquez designó a Cortés como capitán de una armada con destinación a México. Sin embargo, Velázquez cambió su tono y quería hacer un cambio de mando. Antes de que pudiera hacerlo, Cortés se hizo a la mar. Era el 18 de noviembre de 1518. El primer desembarque de Cortés era en el Yucatán. Allí encontró el imperio de los mayas y un sacerdote español que se llamaba Jerónimo de Aguilar. Aguilar había pasado 7 años entre los mayas porque había sido naufragio en 1511. Sabía hablar la lengua de los mayas y acompañó a Cortés cuando Cortés continuó viajando al suroeste. Cortés también encontró una mujer azteca que era una esclava de los mayas. Ella hablaba tanto los nahua, la lengua de los mayas, como la lengua de los aztecas. Con esta mujer y el sacerdote Aguilar, ahora Cortés podía hablar con los aztecas. Más tarde, Cortés diría lo que quería decir a Aguilar, quien lo decía a la mujer, quien lo decía a Moctezuma.
Que Cortés tenía estas dos personas que podían funcionar como traductores era muy importante al éxito de Cortés. La llegada de Cortés en Tenochtitlán coincidió con el tiempo en que los aztecas prevían la llegada de Quetzalcóatl. Entonces, ellos creían que alguno de estos pálidos forasteros era Quetzalcóatl y a los españoles les dieron la bienvenida. Sin embargo, Cortés se aprovechó de su confianza y muy pronto hizo prisionero al emperador Moctezuma. Por 6 meses los españoles quedaron en Tenochtitlán, hasta que Cortés tuvo que ir a la costa para luchar contra un grupo de Cuba que Velázquez, el gobernador, había enviado para capturar a Cortés. Cortés ganó la batalla y volvió a Tenochtitlán, donde encontró que los aztecas habían elegido a un rey nuevo, Cuauhtémoc. Debajo de él, los aztecas atacaron el palacio donde estaban los españoles. Durante una batalla que siguió muy pronto después, que se llamara la Noche Triste, millones de aztecas y cientos de españoles se murieron. En final, Cortés hizo un complot y capturó a Cuauhtémoc, y eventualmente se hizo con el poder del entero imperio. Al principio, la nobleza de los aztecas sigue intacto. Sin embargo, la gente común se hizo trabajadores contratados por los soldados españoles. Los misionarios españoles vinieron para convertir a los aztecas al cristianismo, y en el proceso los misionarios borraron mucho de la cultura mesoamericana. Los colonos tuvieron relaciones con los nativos, que resulta en una mezcla de razas y gente que eran mestizos y mulatos. Con los soldados y los misionarios de España vino muchas enfermedades que mataron millones de los aztecas. Porque necesitaban más personas para hacer trabajo, los españoles trajeron esclavos de África para sustituir los esclavos aztecas. Hoy en día, la mayoría de la gente en México son de sangre mezclada. Los colores de piel de personas mexicanas varían del café muy oscuro a muy claro. Cuanto más oscuro la piel, más sangre nativa tiene. Aunque casi toda de la gente tiene sangre de los aztecas, tradicionalmente las personas con piel más oscura son personas de clase baja. El sistema de clases en México es un poco similar a lo de India, en que la clase es determinada por una cosa que nadie puede cambiar. El racismo en México es un problema grande porque la gente no admitirá que existe. Sin embargo, hay mucha discriminación de trabajo. También, muchas personas de sangre nativa son criadas y no son permitidas entrar en ciertos restaurantes y otros lugares donde la gente de las clases altas pasan su tiempo. Este racismo debe ser importante a nosotros en los Estados Unidos porque es la razón que mucha gente emigra legalmente e ilegalmente cada año. La vasta mayoría de los inmigrantes son personas de sangre nativa, quienes están tratando de escapar de la pobreza y de la persecución que sufren en México. Es un poco irónico que la gente de uno de los imperios más fuertes en el mundo ahora es la gente más baja de México.